Daf Lamed Het, quinta línea. Amar Rabbi Hama Bar Hanina. Lo he'ishir Moshe ela mipisultan shel luchot. ¿De dónde Moshe ficó rico? Que él aprovechó las primeras luchot que él quebró por causa del becerro de oro, las obras que eran luchot even que tuvim besva elokim, era un tipo de mármol, ¿eh? De allí ficó rico. ¿De dónde sabemos que ficó con él? Shenem ha-pesol lecha, shenem luchot avanim karishonim. Pesol es taliar. Talia para vos, otras dos como las primeras. Pisoltán, Shelhayehe. Aquí, cuando Hashem ordenó para hacer la segunda Rujot, está diciendo para él: vos puede ficar con los restos de las Rujot primeras quebradas. Pero no está escrito. A la segunda, porque está escrito Shibre, Lujot estaba en Aaron al Kodesh. Él ficó como que él esvazió, porque él italió, él abrió las letras. Ah, de residuo, la sobra. Las letras. No la propia Lujot. Él diseñó la letra, ficó como. Bataleando. Eso sabe. Ah, puede ser, no tenía entendido eso. El ficó rico, no. ¿Cuándo que cayeron los Lujot y qué que recató? Yo siempre entendí lo que quebró. Mas la verdad, o que quebró tan varón de taquito Shibri Lujot. Y otra cosa también, cuando usted hace un pirurín de lejem, el Erev Shabbat, usted come, fica riqueza, no joga un pirurín que fica en la mesa. Sí, eso es una dogma. Otro ejemplo, estamos. Claro, y así más mal pasó, porque está fando las segundas. Pisol lejá, shenei Lujot avarim karishonim. Y pisolet, como tenemos borer, ojer mitos pisolet. Vosé separa lo que quiero, lo que no quiero se llama pisolet. Aquí también está taliando los pedazos de piedra que van cayendo, es para vosé. De ahí fui con rico. Porque era un tamaño grande, amá a la más, era un cubo de amá por amá, como estudiamos atrás de Afiudalet. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estudiamos? Por el cuanto nos vamos, vamos a ver que ya va a relacionar. Amar biosé bar haniná. Lo nitra Torah, ela le Moshe ulzaró. Otros acrecentan batejilá. ¿Qué dice? Originalmente, primero Hashem dio a Torah sopa a Moshe y su descendencia. Shenemar, que tob leja, pesor leja, ma pisol tan shelja. Así como aprendimos que sobra para Moshe, af. También que tobleja, que aparte escrita, das lujot, la Torah, shelja. Para vos, Hashem enseñó a la Torah para Moshe y su descendencia. So para la familia de Lee. So que Moshe decidió, de bondad propia, dar eso como presente para Israel. U Moshe nahag batovat ain, metal Israel. Él fue. Para agradar, como esto va a ir, una persona que gusta de agradecer, ser un gratidón, fue grato y dio presente a Israel. Verá que tu mer tovain un yeborach. Sobre Moshe se faló: quien es grato, tovain, un buen olear, él va a tener verajá. Ese Moshe que dio a Torah para Israel sin ordenar. Sin orden de Moshe, de Akadosh Baruj Hu. Y sobre esto pregunta, Metib Rab Chasda, Beotis y va Hashem Ba'et Ail Lamed Etchem. Moshe está diciendo, a mí ordenó Hashem para enseñar a vosotros. Entonces, está escrito que Hashem ordenó enseñar a Israel, a Torah. No fue por voluntad propia. Responde, Beotis y va Ve'ani Lachem. Otitzi va que Hashem ordenó la Torah para mí. Le lamed espontáneamente. Por mi decisión, ani lachem. Yo le enseñé a vosotros. Otra pregunta. En Pasub, también en Baet Hanan, hay que reel y mati el gen, jokum y mishmatin, kashesivani Hashem elokai.
Entonces dice, oye, yo enseñé para vosotros toda la Torá y a Mitzvot como Hashem me ordenó. De nuevo, parece que Hashem ordenó enseñar. También la respuesta, Oti Siva ve'ani lachem. Hashem ordenó para mí, enseñó para mí. Mas eu di como a vosotros presente. No, va a dar Hashem Moshe Lemor. Eso es. ¿Qué significa? Hashem faló para Moshe, fala a Israel esa misma. Por eso me va. Daber en Israel, Azul Hashem, sí. ¿Será que ordenó? Ahí puede ser espontáneamente. Aquí está hablando sobre. Tal vez a Torah no se refiere a Mitzvot. 613 Mitzvot. ¿Será que a Misael estaría isento? No teníamos Mitzvot. No tiene lógica. A Torah en sí, que dice todos los ensinamientos, la parte ética de la Torah, todo eso parece. Pero por otro lado, está aquí de Hukum y Mishpatim. Aquí usó pasú de Hukum y Mishpatim. Está bom, então, Alan fez uma boa pergunta, vamos deixar para depois procurar. Porque ali, Daber Ben Israel é uma ordem, não dá para dizer eu decidi, como nestas respostas. Outra pergunta, Beata Kitbu Lachem et Hashira Hazot. Vocês escrevam para vocês esta Shira, que é a Torá, Belamedad Ben Israel. Simar Fiem, y encina para Israel. Te responde, Ashirá le Judá, so Ashirá, no toda Torah. Está hablando de Ashirá de Azinu. Pregunta, está escrito después, Levanti y Elí Ashirá son lebe en Israel. Para que sea esta Shirá un testimonio con Hashem Israel. Si se refiere so Ashirá, ¿qué testimonio? Testimonio que Am Israel recibió de Akadosh Baruj Hu. Si eso Ashirá, ¿cuál es la prueba? Ela, más que toda la Torah. Cuando faló Shirá, se refiere a la Torah. Entonces aquí sí, aquí todo, la medad ven a Israel, como acrecenta que de ahí es la prueba. Si más ve fiem, entonces eso sí es prueba que Hashem ordenó para enseñar la Torah, que Moshe enseña la Torah a Israel. Y así fue, cantó mudo ahora. Elá, pilpula ve alma. La Torah Hashem ordenó para enseñar a Israel. O pilpul, que aparte del estudio. Cuando nos estudiamos Gemara, pregunta, respuesta, analizar motivos, por qué eso, aquello, que no faz parte de las Mitzvot. Eso para entender, para le adito la o le dirá. Eso Hashem enseñó a Moshe. No era obligado a enseñar a Israel. Y Moshe, por presente, fue grato masarle a Israel. Entonces ahora ya no tienen preguntas de Alon. Ver a Shea, claro, la fía más cana, más. Tengo que ver por qué no había a Mina, que más no preguntó de esos pesuquín. Ahora, ¿podemos entender la relación con lo que estudiamos? Porque este pasú, cuando falamos, conté. Oti si va Hashem ba'et ahí le lamed el gen hokum y mishpatim. Mencionó antes. Ve'reel y mati el gen hokum y mishpatim, kashé si va ni. Que de ahí prima humana ni bechinam, afatem bechinam. Que por eso traes. El mismo pasuk que aquí usó una pregunta. Metibra hasda. Oti si va, y reel y mati, son dos pesukim de antes. Por eso traes el drasha.
Y ahora continúa sobre Moshe Rabenu. Amar Rabbi Yohanan, en el Kobar Humashir Shekinato, el Agibor Beashim Behacham Beanab. A Kadosh Baruchu para Shekina, solo sobre una persona que tiene cuatro cualidades. Precisa tener esas cuatro características para recibir Shekina, que dice para ser un Nabi. Gibor, fuerte físicamente, Ashir, rico, Hajam, inteligente, Beanab y humilde. Bekulam y Moshe. Todas esas características aprendemos de Moshe. Moshe tenía esas cuatro y por eso recibió a Shekhinah. Entonces esa prueba que es necesario esas cuatro condiciones. Y ahora va a probar. Para ser buena, crecita bonito, ¿no? Y él era Cohen. Leví, Moshe era Leví. Después de ahí salieron a Aarón a Cohen. Sobre Cohen Gadol está escrito Inaeum Ejab, que debe estar bien presentable, dar para él ropas bonitas para hacer para él, como él y yo, o mensajero, o representante de Am Israel con Akadosh Baruj Hu. Ahora va a probar dónde sabemos que Moshe tenía esas cuatro características. Gibor, fuerte, distiva, y frozeta oil a la Mishkan. Extendió Oteto sobre el Mishkan. Vea Marmor, Moshe Rabenu pireso. Y fue falado que va y froze en singular. O propio Moshe, ¿quién extendió? Moshe colocó Oteto. Ahora, ¿cómo fue para colocar Oteto? ¿Cuál es la medida? Uchtiv es el amot. Oreja Kares, a altura de los Kerashim, era 10 amot. Está hablando no por el tamaño de Teto, por la altura. Cuanto más alto, usted sabe de construcción, es más difícil para colocar. ¿Cómo colocar? Tiene que tener columnas, columnas laterales. A veces no medio, no precisa columnas. Y eso. Entonces, de aquí vemos que era fuerte. Pregunta a Ima de Arij Bekatín, ¿cuál era la prueba? Tal vez era alto. Dice Rashi, Ran, Arij Bekoma, alto de altura, Bekatín, Bekoa, era pequeño en fuerza. Si es alto, consigue colocar. O él era de tecido, tenía tecidos. Tenía coros, no es pesado, problema de altura, tal vez era alto. El Aminaden que era de ese otro paso, distib. Baipos, Vishne Alujot, Vashlihem, Meashete Yadai, Vashaberem Leinehem. Leinehem. Dice Moshe, pegué las dudas Lujot, shogué a elas. Y quebré las primeras. Ahora vamos a ver cuánto tenía o peso de las Lujot. Betania, Alujot, Orkan Shisha, Berohman Shisha, Beobian Shelosha. Seis tefajim de comprimento, seis tefajim de largura y de grosura, tres tefajim. Seis tefajim y gamá. Entonces era cuadrada, amá a la amá y a grosura media amá. Entonces, eso sí es prueba, una piedra de ese tamaño, certeza que es muy pesada. Y si él consiguió levantar y quebrar, aprendimos que es Gibor. Ahora, Ashir, ¿de dónde sabemos que era rico? Ya falamos. Pesó de Japi, soltam Shehale. Jajam, ¿de dónde sabemos que era Jajam? Rabu, un trabajo, Hamishin Shahre Binan, Ibreu Baolam. Ten 50 niveles de entendimiento.
fueron criados en el mundo. Beculán netrun el Moshe Haser Ejat. Entregaron a Moshe 49. Shenemar bate Hasereu Me'ad Meloim. Faltó un poco para entender a Hashem. Me'ad, aprendimos que un poco, pero menos de Uma, un Shar. Y dice Ran que esa parte que él no entendía era entender la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Juz Me'ad, Yediad Hashem Itbarach Alamitato. Conocer a Kadosh Baruj Hu realmente. Esa parte faltó. Anav, humilde, dictir, está escrito explícitamente, Beish Moshe, Anav Meod. Otra membra de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Kora Nevi'im Ashirim Ayu. Todos los profetas eran ricos. Antes hablamos que era una de las condiciones para Shekhinah, que está más la misma cosa que el profeta. Alem de Moshe va a decir otros ejemplos que encontramos que eran ricos. Menalan, mi Moshe, mi Shemuel, mi Amos, mi Yonah, que son cuatro nevim. Moshe, distib, primero intenta probar de otro pasú que era rico. Lo hamor ejad mehem nasati. Moshe está diciendo, no pegué burro de voces. Ni un animal pegué de voces. ¿Qué está diciendo que no pegué? No pegó sin pagar. Que si no robé, ibe lo igra. Si está diciendo no pegué a filo sin pagar, de a poco mande Shakir ibe lo igra. ¿Qué dice? Que está excluyendo que él no pegó sin pagar. Si pegó, pagó por eso. Eso es un elogio para Moshe Rabbeinu. ¿Qué está diciendo? Entonces, él no robé de voces. No puede ser así la explicación. Ela de afilo beigra. Entonces, Pasú está diciendo, no sé que no robó. No pegué afilo pagando. ¿Y esto por qué? Vemos que era rico, no precisaba. No precisaba ni comprar un burro. Pregunta, ¿cuál es la prueba? Dilma Mishun de Ani. Abba. Tal vez al contrario, está diciendo, no compré porque era pobre y no tenía dinero para comprar. Ela, mi peso leja, pisotan y eje shelja. Entonces concluye que era así, aprendimos los residuos de Aslujot. Shemuel, ¿de dónde sabemos que Shemuel era rico? Distib. Y ni anubi nega Hashem, nega Meshichó. Echor mi lakahti, behamor mi lakahti. También él estaba celosiando que él no pegó un boy o un burro de ninguén. Y behinam, si se refiere sin pagar, le apócamos de Shakir behinam. Él está solo diciendo que no robó. Era de afilu bizhar. Entonces también se trata de afilu pagando y no pegó porque era Rashir. Pregunta Dima, de Ani Abba. La misma pregunta, tal vez era pobre, por eso no pagó, no compró. El ameaja de otro pasuk, aprendíamos que Shemuel era rico. Uchubató a Ramata Kisham Betó. Ali tenía su casa, veamos Rabá. Col Makom Shehalach Betó Imó. En todo lugar que viajaba, Shemuel tenía su casa. Como vimos en Berajot Dafiud, que elevaba su cama, su vela, todo necesario. Entonces aquí acrecenta Orán, según una grisá, dice Kisham Betó Sheló Ayán Ena Michel Ajerim. Entonces aprendemos por qué elevaba todo con él. No quería aprovechar del anfitrión de donde él se hospedaba. Entonces eso es Ashir. No por número de dinero, está fallando. Sí, eso va a seguir a Samuel Bejelcó. Que si él tenía todo lo que precisaba, por eso era Naví.
אמר רבה, גדול מה שנאמר בשמואל, יותר מה שנאמר במשה. אצל השיר, כפלסו בשמואל, הם היום כדי משה. דהילו ממשה רבנו כתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי, זה אפילו בשכר. כמו פריקמוס במשה, תקיתו, כאלינו פרסיסו, קומפרר. ולגבי שמואל, אפילו ברצון, לא שכרו. דכתיב, ויאמרו לו, עשקתנו ולא רצותנו. אפילו ברצון, כדי מזמו, כאס פסועס, אופרסם פראלי, דגרסיה, אלינו קריא עשיתם, שמואל. תועסו מס כמשה. משה תדיזן לו, כנו קומפרו נדה. מטל ועשי, אופרסיין, עשיתם. שמואל פייס, ונהידור, דנו עשיתם פרזנטס, אורן אפליקה, פוקטל ועש, quien da un presente para él y por vergüenza para agradarlo, mas no belev shalem. Entonces ahí no está salido del problema de Gesell, como vimos en las historias de Nimseu y Afot Behem, que no siempre que va a la Badis puede pegar y considerado que él quiere dar mismo, a veces por vergüenza fala. Y eso se mora ahí, hacía jombra de no pegar, y así hacía aquí Shemuel. Amos, dictiv, vayan Amos, vayan a la matzia, lo no había noji, pero no había noji, que boque la noji, ubales shekamim. Entonces dice Amos, boque la shon bakar, él es pastor. Y bodes shekamim. Shekamim son árboles. Entonces, aquí la prueba es que de Metagem Rabbi Yosef, o Targum de Rabbi Yosef, dice: Are mate giti ana, el sodonio de campos, beshekamim y beshefaleta. O gate, donde fabrican vino, el sodonio de Gat, y también Eutenio muchos árboles en los campos. Sabemos que era rico. Yona, ¿de dónde sabemos que era rico? Dice, Baitén se jará, Bayered va. Pagó todo. Pagó cuando él difusió un navío. ¿Qué pagó? 200. Pagó a pasaje de él. Todo, de Ambio Hashe, Natán se jará, Josefina Kula. Pagó. O valor para todas las personas que estaban viajando. Tomemos que era rico. Amar mi romano, se jale ese final, había albata la fin dinare da java. ¿Cuánto era? 4,000 monedas de oro. Eso que le pagó. Veamos el Hanan, bate que la haya Moshe, la matora, Moshe queja. Inicialmente Moshe estudiaba Torah y es que sí, a Shenitán no matana. Hasta que Shen dio a Torah de presencia de Shenemar. Baitén, Moshe, que jalotó, le da verito. Baitén es presente. Que jalotó, que es el final. Entonces, cuando alguien se esforza, Hashem da a Torah como presente. Para el entender y también para no esquecer. Matritín. Otro asunto. Y esa primera parte ya mencionamos en la subida antes. Es la continuación del modelo Anaam y Javero. Bezán et ishto et banav. Afapí shuchay mesonotem. Que si Reuben prohibió a Shimon aprovechar de él, entonces Reuben puede sustentar a la esposa de Shimon y a los filhos. A filo que Shimon obligado a sustentar a su esposa. Y según aquí dice, también son los filios, debe ser Ketané Ketanim, como estudiamos en Ketubot, Dafnun, hasta 6 años, tiene obligación. ¿Y por qué puede? Entonces, Shimon no está teniendo provecho. Para Hanan, ya hablamos, para Hanan con certeza, entendemos. Hanan dice que puede pagar una dívida de Shimon. Porque me habría jari, esto también eso, no hace menos que una dívida. Mas dice Orban, afiro para Jajamim. ¿Por qué? Porque
בתורת מצווה, כי הקדישה היות עוס גורסים, בתורת מתנה עסקנן, son dos versiones, ולא בתורה פירעון של בעל, שחר במזונותם. נקי תפגן זה הוא מעדי בידה, סגור רבנה, נפה פגן די בידה, de Domoderana, en este caso de Shimon, mas él le da como un presente. Él y que hace mis va a sustentar a esposa de Shimon y a los hijos de Shimon. Ah, ta, tiene un provecho en consecuencia de eso que no va a tener que desembolsar. Shimon no va a tener que pagar lo que precisa para su esposa y hijos. Entonces, eso es mi mela. Y Ana. Indirecta. Cuando yo no puedo dar presente para Shimon, mas sí puedo dar para filhos y esposa, a filho que indirectamente se beneficia. Tomemos otro gueder de Ana, como estamos viendo, todo que no es directo, puede. Ahora, ¿por qué entonces? Dice a Mishnah, velo y azun el behemto, 20 mea, 20 horas. Reuben no puede alimentar los animales de Shimon, seis animales de Orá permitidos de comer, o impuros como burro o caballo. ¿Por qué no puede? Si es porque está poupando de alimentar a sus animales, de dar ración, falamos de eso en Mimela. Eso es consecuencia, indirecto, no va a ser menos que la esposa. Aquí es un provecho directo, porque el animal fica más gordo, valoriza, ¿cierto? Entonces, él tiene un animal, valía 1000, ahora vale 1100. Estoy dando un provecho directo, no es con que poupó dos mesonotes. Eso que dice Ran, lo hace un bebto, de maneu mamash, eso mamash que es directo. ¿Cuál? Mi pereche, me alepe también. Valoriza. Eso, Tanaka Maha Hamim, dicen tanto animales prohibidos como permitidos. Está valorizando. Rebi Eliezer Omer, Zaneta Temea, Veno Zaneta Teora. Eliezer discorda y dice: son los animales prohibidos. Él concorda. Con los permitidos que no puede. Animales kasher no puedo alimentar. Mas animales impuros es permitido. Entonces, ¿en qué discuten impuros? Los kasher, porque es un comercio directo. Después va a hacer shejita y va a comer una carne más gordurosa por causa que Rubén alimentó a ese animal. Mas si es temea, ¿qué muda? ¿Qué muda? Él no va a comer. Es para trabajar, para trabajar, tanto faz. No va, está cedo, valorizó, mas él no odia eso. No es un beneficio. Si falamos que todo que no es directo, no es considerado beneficio. Mas vamos a ver, o motivo, ellos propios preguntaron. Jajamín preguntó para Beliezer, vámonos, no. Más 20 me haré teora, ¿cuál es la diferencia? אמר להם, רפונדו רבי אליעזר, שהטהורה נפשה לשמיים בגופה שלו. הטהורה, כואנדו ויבה, אבידה זה השם, כאילו. מאז כואנדו גוף, או כואנדו פי שחיטה, הקרנה פרופיה, אדודונו. תעשה אלימנטנדו. איתו ששם פרובטו דירטו, כפיקו מאז גורדה. בטמאה. Navsha begufa la shamaim. De todo la shamaim. Que dice, no mamá, shamaim, temea, no es corban. Más que decir, no ten cómo aprovechar de eso comiendo. Entonces, ¿qué muda para él y que está más gorda? Pregunta Jajamim, Amrullah, afa temea, navsha la shamaim, que fashelo. También puedo aprovechar el cuerpo de la temea, si mirce, haré un mojralo, de cojabim, a magilarle, clavim. Puede vender a un goyo, dar a comer al cachorro. La Torah permite, la Torah permite, o mejor le enojré, ¿cierto? Y Terefa está escrito, la que es, te shrijuno todo. Tanto Nebelá como Terefa puede
ter proveito. Não tudo pode dar, pode entender. Porque você diz, é que estudamos em Pesachim, Rav Gimel, que é Mishnah de Shevit, que azul a azul se jorá em Mahalot Azulot. Não pode comercializar com alimentos proibidos. Com alimentos proibidos, um restaurante, Taref, você quer vender Nevelot e Trefó para Goim, proibido. Não vamos estar agora nos motivos. Tem mais louco que se dorar e toda a maná. Mas se eu quero criar cavalos para vender, para montar, para carreiras, corridas, ou para o coro, animais que usam o coro, usam coro de cavalo? Sim, não, também. Não se usa para sapatos, não. Tá bom, então qualquer animal que aproveita do coro pode ter. Marco de Pichotto tiene ese tipo de... Trabajaba con coro una época, no sé. Entonces, ¿es permitido o no? Puede, porque no es para comer. Él está trabajando con animales prohibidos, man. Él no vende alimentos, vende coro. Eso es permitido. Estamos, ahí salimos del asunto. Tú estás diciendo, claro que si Reuben va a alimentar a los animales, a los caballos y burros de él, te proveito, Simón, porque cuando va a vender a un goy, va a ganar más dinero. Mesmo que él no come, se llama anáchelo. Eso es toda la discusión. Y Rabbi Eliezer no olía eso de vender. No, aquí ya no respondió más Rabbi Eliezer, mas ahora Ruan tiene un hidush. Y olía que dice, parecía contralógica. Dice, cuando Rabbi Eliezer permite alimentar a los animales prohibidos, só alimentar de uma forma exagerada, uma quantia grande, que a finalidade é para que fique mais gorda, mas não é saudável para o animal, não se beneficia mesmo o animal. É bom para Shechitá, para Shechitá não se importa, se é Teorá, iam fazer isso. Teorá falou que não pode, mas Temeá pode, só de uma forma exagerada, que não é bom para o animal. Diz então, ficou mais gordurosa, já que não se come. Para que se usa? Para trabalhar. Para trabalhar pior, fica mais pesada, não vai trabalhar bom. Mas se é que deixa ela uma dieta saudável, tem também dieta para animais, como alimentar. Deve ter, de uma forma, uma ração que só cresce, mas não fica gorda demais, e vai ficar com mais força para trabalhar. Eso no es proveito, va a trabajar mejor, va a dar que me aneu. Y eso no va a permitir Eliezer. Así dice Oran, después tras que Oran va a decir justo contrario. Ya encontramos en todo. Raíti de Araba, Shekatab lehefej, velón itjaberú de Barab. Y no gosté esas palabras. Gemara, ama Rabizha, Barhanani, ama Rabuna, amodé, ama Javeró. Mutarle así lo vito. Entonces, otro alajá que puede. Reuben prometió para Shimón. ¿Qué decir? Shimón no puede tener proyecto de Reuben. Siempre el mismo caso. Puede casar con su afilia. Ahora vamos a explicar. ¿Quién? ¿Qué está hablando? ¿Shimón casa con la afilia de Reuben? ¿O Reuben con la afilia de Shimón? Eso va a analizar las dos opciones para entender por qué es permitido y no se llama proveito. Ave va revisera. Pregunta a revisera. Ve más asquena. ¿Cómo se trata? Y lema, bechenixe, avi, yakala, azurin, alajatán. O jatán es que es prohibido de aprovechar. Entonces, según nuestros nombres, o jatán es Shimón. Shimón no puede aprovechar. Dos veces de Reuben. Que Reuben es el padre de la noiva. Quiere decir, Reuben decidió entregar su afilia para casar con Shimón. Y dice que puede. ¿Da para entender por qué puede? Vamos a analizar. ¿Es un proveito? No es directo. O pai Shimón no puede aprovechar de Reuben, mas recibió una noiva.
No, para eso. Simón está casando, Simón propio, está casando con la filia de Rubén. ¿Está bom? ¿Él puede aprovechar la filia de Rubén? Claro que puede. No puede ser con los bens de Rubén. Filia no es bens. ¿Qué va a decir? Ah, indirectamente. Ya hablamos, todo que indirecto no es considerado. Entonces, si se trata de esto, Benixé había calá a sobrina a Hatán. Que si Hatán Shimon casó con la filia de Rubén. Haremos celos, Shihar y Shamesho. ¿Cómo es permitido? Está cierto que no hay mamá Shifja, mas ahora entiende que Bito Nahara. Bito Nahara, o pai tiene derecho de Maase Yadea. Hasta 12 años y medio, ella lo que hace para el pai. Y ahora va a ser para su marido. Entonces, está entregando a alguien, es como está aprovechando dos bens, porque esa filia que va a casar con Shimon. Va a trabalhar, va a cozinhar, va a fazer coisas para Shimon. Então Shimon está tendo aproveito de Reuven, porque em Nahará o serviço da filha é do pai, pertence ao pai. Então isso se chama Nechassim. Então isso não pode se tratar. Ela, Beshenikse, Hatan, Asuria, Rabi, Akala. O inverso, então. Quien está casando no es Shimon. Shimon no puede aprovechar de Rubén. Y Ojatán ahora llama a Rubén. Rubén casó con la filia de Shimon. Eso dice, modelo naveja, pero Rubén puede casar con la filia de Shimon. Ahora vamos a analizar. Shimon está teniendo provecho porque solo que su filia casó. No es provecho, un beneficio monetario, financiero. ¿Qué provecho tiene? Si por Shifra, aquí lo contrario. Reuben puede aprovechar. Reuben fue y casó con la filia de Shimon. ¿Cuál es el problema? Shimon está teniendo un provecho. Te pregunta, eso no precisa hablar. Es Pashut que puede, Peshita. Aquí la pregunta es a inverso. Pregunta, Gidolamizo Ambro. Are, la Mishnah estudiamos más ainda. Zane, Tishtobet, Banav. Are Reuben, sin casar, él puede sustentar a esposa o a filia. Entonces ahora volvemos a filia. ¿El puedo sustentar a filia de Shimon? ¿No puedo casar con la filia de Shimon? Porque si puedo sustentar a la filia de Shimon, que Shimon tiene obligación de sustentarla. Cuando caso con ella, que ahora la obligación es mía como marido. ¿Qué te ha hecho con Shimon? Shimon no está aprovechando de eso. A filo del fato que debo sustentar a su filia, no aprovecho. Falóme ya que puedo sustentar a filo sin casar. Leo la vez se había calado en Hatán. Entonces voltamos a decir como primera opción. Shimon que casó. Shimon casó con la filia de Reuben. Preguntamos, ¿por qué puede? Es como una shifja. Bebito bogeret, humidata. Dos condiciones. Ya es bogeret. 12 años y medio, ya no pertenece al país. Había zona árabe. Entonces, si ella va a trabajar de soltera, es para ella. Entonces no tiene nada que ver con el pai. Si la filia Rubén casa con Shimon. Mas dice otra condición, mi data. Que ella sozinha decidió, te doy pirushim, no ran, mi data. Primero dice que está dando motivo. ¿Por qué Bogere pole? Porque es mi data. ¿De qué más se va a grabar? Shuben le había reshutba. Es una cosa sola. Según ese pirush, eso está dando motivo. Ella no tiene nada que ver con el pai. Iname, otra condición, explica que mi data es una segunda condición, le maote dato de Hatán. ¿Qué dice? O Hatán, ¿quién es Shimon?
O que no puede Shimón hablar con Reuben, olha, convence a tu filha que case conmigo. Que ele é o Shalia, o Shadchan. Aí está tendo proveito. Shimón está tendo proveito de Reuben, que convenció para casar. Eso que diz, mi data, não precisou disso. Sozinha, a filha gostou de Shimón e decidiu casar. Otro dirá ahora. Amar Rabbi Yaakov. Amadir beno le tamu Torah. No, antes. ¿Cierto? Pulamos Tayan Meaji. Así dice Barata, como esta respuesta. Modelo Aram Jabro. Azul y así lo vito. Amar Mesías vito porque mi data. Vemos, antes falo mutar. Mas aquí dice. Azur cuando es Nahara. Entonces siempre estamos hablando Shimon y Ohatán. Entonces Shimón no puede casar con la filia Nahara de Rubén, porque como Shifjá, mas puede casar con Boguer en Midata. Amar Rabbi Yaakov, Amadir beno le tamu Torah, un pai que promete no aprovechar de su filio. Y no quiero te proveto de mi filio, los servicios de él, ¿cierto? Porque normalmente no es que el filio tenga dinero. No voy a pedir que me traiga un copo de agua, que me faça un favor, las compras, porque quiero que él estudie Torah. Entonces, un neder, así él se cuida. Y tiene esa limitación de no pedir nada y no atrapalear a su filio. Sobre eso dice, mutarle malado Javi Shemaru y que tener. O filio puede traer un barril de agua para el pai y encender la vela para el pai. ¿Qué decir? Ah, está, no, él le prometió y ahora está haciendo. Cosas pequeñas puede. Eso se llama cosas pequeñas. Son necesarias más pequeñas. Eso no causa bitul Torah. Entonces, ¿qué no puede? Manda una lista, va a comprar al supermercado. Ahí demora una hora. Eso no puede pedir al padre para su filio. Ni al filio hacer eso sozinho. Está prohibido aprovechar. ¿Es que mis va de verdad? Sí, en mis vales que Buda Bahem, más justo, o pai abrió mao. Entonces, esos motivos dice, Ram, miles sutre, cosas pequeñas como esas, certeza que no prometió pai para se prohibir. Rebis Hagamar, afli slo lo da katan. También. O filho pode assar um peixe pequeno. Ah, está cozinhando, mas se é um peixe pequeno, uma coisa rápida, também pode. Outro dia, amar e me amar e me hanan, amor e a javeró, mutar e ascotó cos shel shalom. Agora não é para o filho portar mutará. De novo, Rubem. Prohibió a Shimón aprovechar de él. Entonces Reuben puede dar para Shimón Kos Shel Shalom, o un copo de paz. ¿Qué es Kos Shel Shalom? Digamos que un copo de viña más. ¿Qué se llama Shalom? Hay niu, a Hatargim, un Kos Shel Bet Abel. Un copo de viña que costumaba dar en Bet Abel. Entonces Reuben puede. ¿Por qué? Puedo dar, a filo sin betabel, ¿puedo dar un copo de agua mío? No puedo. Y viña, voy a poder. Dice Ran, no es que el viño es de Rubén. Y ahí, falamos, eso es principal a nada, de Nehazab. Y no puedo dar mi viño para Shimón. O viño de Shimón. Eso todo después sirviendo para él. Un tashmish, un servicio de tipo garzón. En Sherán no puedo, mas eso es que la Gemara permite. Servir de Betabel, otro pirú, mamamre, kosher Betabel has, un copo de vino que se toma después de tomar baño. Como estudiamos en Shabbat, que levanta la fuerza, después de tomar baño, gente empezó a ficar más flaco. Entonces, aquí dice Ran que también, el copo es de Shimón. Sobre Rubén fue su servicio de entregar para él, de traer para él. Le llamé yo Belvado. Ahora, última parte, voltamos a Mishnah. Veloy Azur Bento
Vimos discusión de Rabbi Eliezer. Ahora, según Rabbi explicar, arriba de Rabbi Eliezer que faló que no puede alimentar animales prohibidos. Tania, Yoshua Ish Uza Omer, Zan Abadav Vishifchotav Akenaanim. Puede alimentar Reuben a los esclavos o esclavas Goim de Shimon. ולא יעזון בהמתו בין תמיה ובין תאורה. תפעלנו חכמים, חכמים פעלנו נפודה אלימנטר סנימייס, נתאמה, נתאור. תנו כמו רבי אליעזר, כפרמיטיו, אין תמיה. מה זה אורן כתב הספליקנדו, עליבה, תפעלנו פה רבי אליעזר. רבי אליעזר, כפרויביו, הם בהמה תמיה, בנזונות יתרים, הספליקו אורן. Alimento exagerado, faló, eso que permitió en Behematemea, son exagerado. Sobre esto dice, Abadab y Shivjotab, poder, afilo de Mesonó y Eterim. Que dice, o Eter de Rebiliese de Behematemea, de Mesonó y Eterim, dice, no concordo con eso. Jajamín dicen, es prohibido, afilo me son el terín, como faló, porque él puede vender a un goy. De afilo me mate mare fatuma a vida, a lo mejor lo veo Javim. Entonces en Bema discutimos y prohibimos. Abadabe, shifotabe, canarim, mi aite. Eso que dice. De esa forma que el biliese permite en animais, temeim, no concordo. Jajamín no concorda en animais, más. En esclavos sí. ¿Pero qué está diciendo esta vuelta, Abraham? Está diciendo que lo que está permitiendo esclavos son mesonot y eterim, que perjudica para la salud de él. O sea, que fica más gordo. Y por eso puede. Porque si es una alimentación boa, saludable, está teniendo provecho, está valorizando el esclavo de Shimon. Claro que no puede. Só de uma forma exagerada que pode, que não é boa. Mas também, por que pode? Agora, se você quer animar, é mais fruta a vida. Bem, mas é fatuma a vida. Animais é proibido porque a filha que está dando a comer muito demais, que não é saudável, mas fica mais gorda, vai valorizar para vender a um goi. Mas os escravos não é para vender. Alguém tem escravos? Quem ganha com que fique gordo? Pior, é para o trabalho. Para el trabajo está perjudicando. Eso es mancaruta. Mancaruta que sí para limpiar la casa. Para tashmish, so. No muda que si fica gordo no se beneficia. Por eso que puede alimentar a los esclavos goyim.